Hoy estamos para vestir elegantes. Tenemos la final de la Europa League, un encuentro inolvidable sin dudas. Tendremos toda la acción en vivo desde el estadio del Arsenal. Un magnífico escenario para un formidable encuentro. Hoy es el día en el que nos posamos sobre la capital del fútbol mundial. Esta es la final de la UEFA Europa League. Fernando Palomo junto al matador que empecé en los comentarios. A minuto nada más de arrancar este partido. Este será un cruce maravilloso entre dos grandes equipos. Es un partido final. Estamos en el fútbol europeo. ¿Puede existir algo mejor? Claro que puede existir el estar jugando esta final. Pero también puede existir lo otro. Si la llega a perder, ¿qué va a pasar? Vamos a conocer los 11 titulares de este equipo. Esta formación obliga a la mitad de la cancha a tener que cumplir con varias funciones. La posibilidad de ir al frente cuando el partido lo permita, pero la necesidad de asistir a los del fondo cuando el rival intente agredir, intente atacar. Así saldrá a la cancha el segundo equipo. No da señales de ser muy atrevido con este 4-4-2. Y sí, pero fíjate que los dos laterales de mediocampista que están pueden sumarse los dos de arriba. Comienza ya la primera parte de la final de la UEFA Europa League. Nos paramos las pilas. Y ahí va como el conejito. Mira, sigue y sigue y no para. Trata de encontrar un espacio. Fácil es decirlo, como fácil era definirlo también, pero la tuvo ahí nomás. Y pensar que parecía que iba a ser una jugada de mucho peligro y al fin y al cabo, todo quedó en nada. Clara intercepción. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. ¡Se viene! El arco todavía tiembla. Y ahí concediendo un córner. Tsunami de oportunidades en el área. Se frustra el córner. No se equivocó a la hora de elegir el remate. La verdad que la idea era buena, pero yendo a la práctica no fue nada bueno. Pina por poco y no llega bien. En fin, hay lateral. Como un lince la arquera. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Thank you.
Vamos a tener que salir desde el costado. No pudo ser este pase. Hay falta, pero el árbitro dice adelante. Con una barrida bastante peligrosa, por lo menos amarilla, referí. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda muy parado. Y depende de la distancia que esté, la podés colocar o pegarle fuerte. Este señor prefirió pegarle fuerte y terminó la pelota en un golazo. Y es que seguimos con el partido 1-0. Fácil, se quitó la marca. A ver si esto termina el gol. Ahí está, gol. ¡Gol! Empata la Copa. Empataron la Copa. Está empatada la Copa. Aquel que no le gusta el fútbol y ha venido hoy a ver esta final, me parece que va a volver a las canchas, porque estamos viendo realmente un partidazo. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Bueno, pelota en la chica. Flojito de peje, manito, sigue el peligro. Hasta ahí se vio lo que se daba. La bocha que cambia de dueño. ¡Cómo pegar! ¡Salió el dinero, son los panos! Prefiere jugar la pelota corta. Aleja momentáneamente el peligro con la entrada, pero se viene el córner, ojo. Pelota que va al área con ganas. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Por acá pueden arrancar en la contra si quieren. Asumiendo mucho riesgo, dejaron a los defensas subidos en tortugas, ¿o qué? Va bien abajo a defender a Isaac, el lateral. Claro, propósito de este equipo, seguir en ataque. Se les acaba de escapar una posibilidad. Saque de arco. Ahí va y busca mover la pelota. Este juego es una invitación para que lleguen a apurarlos, de verdad. La tranquilidad es pasmosa. ¡Pégale, maestro! ¡Pégale! ¡Gol! ¡Consiguen este! ¡Es el gol que les puede dar el título! Se veía que querían marcar, pero no llegaba, ¿eh? Al final lo han conseguido. Es un gol muy importante, pero atención, ¿eh? No hay que bajar los brazos. Cuidado con el equipo contrario. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Mueven bien la pelota en la cancha. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Maravilloso como lo tapa. Se fue y sacará desde el fondo.
lo empezamos a gritar. ¡Gol! ¡Gol! Querían saber cómo se siente la gloria. Ahí está. Así se siente tocar el cielo con las manos. Y por ahora el marcador 3-1. No entiendo a quién no le gusta ver esto. Si esto es el fútbol de patio más puro, tocar la pelota entre compañeros. Están sumando 120 segundos al partido. Lleva la pelota bien en zona de ataque. ¡Gol! ¡Gol! Tremenda contundencia. Este arco lo están reventando de a poco. 3 goles arriba. Bueno, vamos a analizar en esta repetición los pases que dieron y que generaron una gran oportunidad. Mirá que hay que tener la experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba, que era el gol. Señoras y señores, se termina el primer tiempo en el Arsenal Stadium. Y nos ponemos las pilas, comienza ya el segundo tiempo de esta final de la UEFA Europa League. En 45 minutos o quizás más vamos a conocer al campeón. Gran bocha bombeada. Esto sí que desconcierta a cualquiera, ¿eh? Qué determinación para que esa pelota terminara en gol. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Ahí se van a quedar con el resultado a su favor. Qué intención van a tener de sacar la pelota de ahí. Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque. Tiene espacio para hacerlo. ¿Se animará? ¡Ahí se viene! ¡Oh! ¡Y hasta el segundo! ¡Lo acaba de clavar! ¡Vaya partido! Estos señores no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol! Este gol que pone el marcador 5-2, vaya si el público está disfrutando. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Está mareando a los rivales ahora con la posesión. Y a pesar del buen instinto, faltó el broche de oro.
Buena decisión esa. Disparo al arco. Termina siendo una atajada casi de rutina para el arquero. Han retrocedido muchos metros. Están casi que gritando para que les ataquen. Tapó bien ese centro. A jugar al fútbol con las manos ahora. Tenemos cambio ahora en el campo. Tenían ocasión grande para hacer algo interesante. Termina el saque de arco. Creo que merece como ningún otro destacar su actuación. Está claro que el arquero ya no lo quiere ver, ¿eh? Este delantero no te perdona, ¿eh? La pone donde él quiere. Y marca de todas las maneras. Buena devolución al arco a pesar de la presión. Ahí logra quedarse con la pelota. Continúa con el esférico. Consigue dejar la marca atrás. Gran centro. Gran frentazo y el balón que se escapa por nada. Jugada había sido preciosa, Fernando, pero le faltó precisión. Avanza bien en el ataque. ¡Ojo con la que tiene ahora! ¡Ojo! Brillante lo que ha hecho este jugador. El peligro se aleja. Ahí va, buscando una pierna. Y bueno, no salió como esperaban. Quedan 15 minutos en este partido. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atentos que se viene una ocasión. Fácil es decirlo, como fácil era definirlo también. Pero la tuvo ahí nomás. Y pensar que parecía que iba a ser una jugada de mucho peligro. Y al fin y al cabo, todo quedó en nada. Al piso va y saque lateral. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Guarda que acá puede ser, o más adelante quizás, porque levantaron la banderita. Ahí está ya preparado el cambio, señoras y señores. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Naranjo. Muy bien como llega a meter esa pelota. Y han señalado fuera de juego.
este partido cuando le quedan 5 minutos, parece ya definido. Que le saquen la alfombra roja. Y excelente la salida del defensor para recuperar. Bien bloqueado eso. Se viene el gol. Una maravillosa atajada del arquero. Se podría hablar de milagro, pero lo hizo con tanta tranquilidad que ya pasó el peligro. Va la pelota desde el córner a la olla. Flojito despeje. A este chico no lo querés de cuñado, no te deja hacer nada en el área. Entrega fácil, balón al pie del compañero, desesperando al rival. Habrá 3 minutos de tiempo agregado. Se queda de nuevo con el balón. Sigue, no abandona el ataque. Acá no me sorprendería nada ver una tarjeta. Y esa infracción resulta en amarilla. Excelente como tapa. Solo el silbato, Mario. Este es lo que estaban esperando. Ahí está el permiso para que salten en júbilo, para abrazarse, para llorar de alegría. Es increíble, han hecho un torneo espectacular. Yo creo que se merecen esta alegría que están pasando tanto los aficionados como el equipo, como los entrenadores. Señores, vamos a festejar, que es lo más importante ahora. Es el sueño de cualquiera desde chico, abrazarse así por un título. Es gigantesco el escenario que han montado para que estos jugadores puedan caminar sobre él y juntos festejar el premio a un gran trabajo realizado durante todo este torneo. Se camina un recorrido esperando llegar hasta este momento, tratando de construir y edificar un equipo que pueda, con voluntades reunidas, llegar hasta el final y conseguir un resultado que los lleve hasta acá. Pues acá están, a las puertas de levantar un trofeo que llevarán a sus vitrinas y que con él decorarán además una historia que ya es rica, pero que crece y se enriquece a partir de lo que ahora estamos viendo. Es increíble la actuación de este equipo. Jugaron bien durante toda la competencia. Aquí tienen el premio por el que tanto lucharon. Hoy se llevan la copa. Bueno, Fernando, ahora toca cumplir con la afición. Ha sido gente que la ha acompañado en cada partido. Han sufrido con ellas. ¿Y por qué no van a ser también partícipes de esta gran fiesta? Todos tienen que estar felices. Mira todas esas personas cómo saltan de alegría, la euforia. Seguro que hoy van a festejar tanto como las jugadoras.